Hello guys, ¿cómo están? How are you today? Are you shy? ¿Están tímidos? ¿No me quieren hablar el día de hoy? You're fine, excellent, Carla. And the rest of you, how are you? Jamie, Van, Jennifer, Marilyn. Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening, Dennis. How are you? I'm fine, teacher. Hi, teacher. Good evening, good evening. Hi. So, welcome to the class, guys. Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. So, this is your second class of your second week. Su segunda clase de su segunda semana. And today, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto, que son las prepositions of place. Y también vamos a ver un poco sobre un repaso del verbo to be. Espero, toco madera, no tengo madera aquí cerca. Esto es madera, creo. Toco madera de que no se me vaya el internet porque en la clase anterior se me fue y tuve que correr a darle duro al modem. Ojalá que esta vez no vaya a pasar lo mismo. Disculpe, Marilyn, diga. Good evening, teacher. Dice que tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que me escribieron ahora en la tarde de que tengo que terminar las 5 secciones de la plataforma y que tengo hasta el jueves para entregarlas. Entonces, no sé, me pareció raro porque usted no ha dicho nada. Entonces, por eso le quería preguntar. ¿Quién le escribió? Ok, déjenme ver ahorita. Teacher, a mí también me llegó el mensaje, pero según entendí yo, decía las secciones se trabajan de acuerdo con la semana. Semana 1 y 2, sección 1, 2 y 3 y midterm, dice. Midterm, ajá. Que a mí esas son las que tenemos que entregar hasta el jueves. A mí me dijo finalizar plataforma jueves 10 de diciembre. Para finalizar, le dijeron. Sí. ¿Y el contacto cómo dice? ¿Quién le escribió? Dice atentamente Flor Sánchez. Déjeme preguntar aquí. Me voy a preguntar. Dime un segundo. Porque igual le comenté yo que había tenido unos inconvenientes con unos ejercicios. Entonces me puso que la nota mínima era de 8, pero yo he superado el 8. Entonces yo lo que le dije, disculpe, tengo que completar las 5 secciones. He completado 3 a la fecha, le puse, y sí he tenido inconveniente con algunos ejercicios. Escribí a las 3:05 de la respondida. A ver, yo creo que se equivocaron. A ver, voy a escribir aquí. Del grupo 9 a 10 p.m. Marilyn. Armero. Para el jueves. Deme un segundo, guys. Okay, mi pensamiento me dice que tal vez Marilyn le querían enviar el mensaje genérico que le enviaron, por ejemplo, a Carla y se confundieron y le enviaron el mensaje que le están enviando a las personas que esta semana terminan módulo. Es lo que yo estoy adivinando y lo que me imagino que pasó. Sin embargo, acabo de enviar un mensaje a mi responsable para exponerle su problema y digo yo, ahorita no me va a contestar, pero probablemente mañana en la mañana tengo una respuesta y le dejo
saber mañana en la noche, o si encuentro su número aquí en el chat, le escribo en el chat, o si no, mañana en la noche en la clase le comunico, Marilyn. Está bien, le agradezco mucho. Okay, perfecto. Vamos a ver, me levantó aquí la mano Karen y después voy con Jessica. Dígame, Karen. ¿Hay algún problema con este tipo de mensajes? Porque a mí me llegó uno también, pero realmente no le tomé mucho. O sea, porque yo no había podido entrar a la plataforma y creí que por eso era, porque no entramos todos los días. Pero realmente no, no. No ¿su mensaje qué decía? Decía casi lo mismo que Mar, porque me decía que el jueves terminaba a medianoche, algo así. Por este medio deseamos saber si necesita ayuda con los ejercicios de la plataforma de aprendizaje, ya que podemos observar que aún no ha realizado con sus secciones, dice. Las secciones se trabajan de acuerdo con las semanas 1 y 2, sección 1, 2 y 3, y semana 3, sección 4, semana 4, sección 5, y ahí dice que es importante mencionar que la nota mínima para pasar es 8, si su nota es inferior puede intentar hacer los ejercicios nuevamente. Dice nuestra plataforma 24/7, las 24 horas. Ajá. Ok, eso, yo supongo que ese es un mensaje para decirles que si no van por la sección 3 al final de esta semana, si están atrasados, entonces deberían ir ustedes a la sección 3. Al final de esta semana tienen que haber completado la sección 3, el midterm, al final de esta semana. Para el viernes yo diría que ustedes ya tendrían que haber terminado eso. Pero la sección 5 todavía no. Si ya van adelantados, perfecto, pero no creo que sea una obligación. Así que solamente intente llegar al final de la sección 3 al final de esta semana, Karen, y todos los demás, ¿verdad? ¿Ok? Ok, voy a pasar con Jessica y después voy con Lisbeth y luego voy con Marilyn de nuevo que levantó la mano, creo. Ok, Jessica. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. Igual, de igual manera, a mí me llegó ese mensaje como a las 2 de la tarde, pero me decía que tengo que terminar hasta la sección 3, no me dice que tengo que llegar hasta la sección 5, dice que tengo hasta el jueves a medianoche para llegar hasta la sección 3. Bueno, okay, yo ya estoy trabajando en la 3, ajá. Y me decía de igual manera que si tenía algún problema que podía como pedir ayuda con respecto a los ejercicios. Claro. Pero sí, dice que hasta la sección 3 es de llegar esta semana, dice, porque la semana 1 y 2 es para hacer la sección 1, 2 y 3, dice. Ok, ok. Sí, es lo que dice Jessica. Ajá, es correcto. Eso, yo creo que es un mensaje genérico. Fue como general para los que creo, pienso yo que vamos trabajando en la sección 3, como okay. Que nos están avisando que tenemos que terminar esta semana, me imagino yo. Es correcto, es correcto. Sí. Así como dice Jessica. A ver, vamos a pasar ahora con Lisbeth y luego voy con Marilyn. Lisbeth. Hello, ¿no tiene encendido el micrófono? Lisbeth, ¿me iba a hacer una pregunta? Bueno, hola, teacher. Ahí está. Good evening. Hi. Good evening. Lo siento. No podía encender el micrófono, no sé por qué. Ok. No, sí, a mí también me llegó ese mensaje ahora en la tarde, pero a mí me decía que tenía hasta el jueves 10 de diciembre. Sí, correcto. Para finalizar, porque yo sí. Ajá, yo solo quería abonar eso, ¿verdad? Tal vez no se fijaron bien porque no, bueno, al menos a mí me especifica que no es este jueves, sino que jueves 10 de diciembre. Y en mi caso, creo que sí va bien directo para mí porque yo voy por la lección 2 y tendría que ir por la 3. Correcto. Entonces, sí, eso quería. Ok, gracias Lisbeth por su comentario. Sí, yo creo que es que ustedes tienen hasta el jueves 10 de diciembre, que ese día terminamos clases, si no es que hay un atraso, ¿verdad? Yo tengo que recuperar clase con ustedes, esperemos que no. Toco madera. Y si no es así, nosotros estaríamos terminando el jueves 10 y hasta ese día tienen para realizar la sección 5, jueves 10 a medianoche. Y para esta sección 3, como dicen ustedes en el mensaje, y es correcto, hasta este jueves tienen para terminar la sección 3 el midterm. Así que pongámonos las pilas ahí. Marilyn, ¿tiene levantada la mano de nuevo?
Sí, no, ahorita sí ya se quitó la manita. Fíjense que del ejercicio que le escribí de la sección 3, que es el ejercicio C de completar la conversación, en el ejercicio que le dije yo que tenía problemas, usted me dijo que escribiera she is tal cual, o sea, y no es así. A ver, veamos. ¿Usted me escribió el día de ahora? No, yo creo que le escribí ayer. Ayer, yesterday. Tengo la foto de un perrito con un gorro. Ah, ok. Ah, yo le contesté hoy. Ok. So, ¿el ejercicio es el 3.4? ¿O cuál? Es de la sección 3, el tercer ejercicio, complete the conversation, y es letter B, y está el espacio y dice, over there, my name is Nicole Parker. Ok. A ver. Pero el ejercicio no sabe si tiene 3.4, a ver. Vamos a ver, sección 3, 1, 2, 3. Es que necesito el número para a ver. Está bien. Yo no sé, pero excuse me. Sí, tarda. Sí, tarda. Solo dice letter C, complete the conversation. Nada más, no tiene número. Ah, entonces es en el midterm ya. Sí. Ah, ok. Disculpe, yo estaba aquí metida en la sección 3 y yo me quedé. Okay. A ver, sí. Deme un segundo, Marilyn. Dice aquí midterm. La letter C. Yes. Ok, ahorita veo. Deme un segundo. Que usted sabe que se tarda un poquito la plataforma. Sí. Espero que sea un fusible lo que sonó ahí atrás. No sé si escucharon. A ver. Excuse me, no, I'm not cheese over there. Sí tendría que ser cheese, según lo que me parece aquí. Pero voy a compartirles mi pantalla para que vean lo que estoy viendo. Esto ya sería del midterm, así que si no han llegado al midterm, pues es la sección C del midterm para que ya tengan una idea. No, I'm not. Tendría que ser así, cheese over there. Veamos. Oh, me la acepta correcta. A mí no. Y le ha dejado un espacio. O a veces puede ser que sí. El apóstrofe, estamos utilizando una tilde, porque a veces se confunde. Oh, no deja compartir pantalla. Le voy a enseñar la mía. Ah, yo sí se puede. No, espera un momento, porque yo la tengo compartida. Pero... ¿ahora intente? ¿La deja Marilyn? Sí. No sé si pueden ver. No. Nope. ¿Dente ahora? No quiso. Ahí está. Marilyn, Armero. Ahora sí. Okay. Sí. Reina, diga, ¿tiene levantada la mano? Yo le puse shigis y me salen malas. ¿Pero con apóstrofe, así como yo se lo mandé en el chat? También lo puse así, me dijo... A ver si ahora sí me sale. Ok. Sin espacio. Ah, ahora sí. Pero sí le salió. Ok, bien. Sí, está bien.
Ok, excelente. Reina, usted, ya no hay problema, Marilyn, no se preocupe. A veces la plataforma sí la da, pero solo hay que intentar más tarde. Bien, Reina, dígame. Reina, si me está hablando, no les puedo escuchar. No sé si puede activar el audio para que yo le pueda escuchar, por favor. Perdón. Hoy tenía apagado el No hay problema, dígame. Good evening, teacher. Ahí le mandé a su número de al WhatsApp una captura del correo que me vino ayer, que mandaron ayer y me mandaron ahora el mismo correo. Pero okay. No lo entiendo realmente, porque dice que es martes, miércoles, jueves, Friday. No sé qué quiere decir. Dice, hey Reina Trigueros, gracias por inscribirse. Envíe sus preguntas a HN 23, fecha 23 de noviembre, Salvador, cada semana, el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes puede hacer sus preguntas. 23 de noviembre, 9 p.m., descargue, importe sus archivos, hay calendars. No, eso es para que le recuerde cuando tiene clases, Reina, pero no es obligación que usted descargue ese calendario, solo es para que le recuerde cuando tiene clases, más nada. No le haga mucho caso, no se preocupe. Okay. Ok, guys. So, vamos a empezar, porque si no empezamos, pues, se me va a ir la clase. Voy a compartirles aquí mi pantalla. ¿Pueden escucharme? Sí pueden escucharme, ¿verdad? Yeah, can you hear me? Yeah. Ok, bien. Excelente. Gracias por contestar. Ok, so, today we have, this is the day for today, to have Tuesday, November 24th, 2020. Repito. Tuesday, November 24th, 2020. Estamos, yo no sé por qué pongo section 2 aquí. Estaba dormida cuando hice esto seguramente. Ok, section 3. 3.1, are you from Seoul, perdón. 3.3, negative statements and yes and no questions would be. Pero básicamente ya hemos visto un poco de esto, solo lo que vamos a hacer es un repaso el día de hoy. So, vamos a empezar con esto. Y a ver quién está dispuesto o dispuesta a decirlo, a intentar, ¿verdad? Recuerden que el jueves es que voy a preguntar ya en serio, pero ahora quién quiere decirlo. A ver, voy a compartir la pantalla para que lo digan, no se preocupen, pero quiero que levanten la mano quiénes van a decirlo. Ok, Marilyn va a decirlo, ¿quién más? Voy a anotarles aquí. ¿Quién más, quién más, quién más, quién más? Reina, excelente, Reina. Denis. Jennifer, no se deje de Denis. Vamos a decir qué, teacher. El tongue twister, el trabalenguas. Yes, no, Lisbeth dice teacher, también. Pero si no me lo pide tan rápido, va. Va. Vamos a tenerle consideración entonces. Vamos a ver quién más. ¿Quién da más? Yo quizás, pero déjeme de último. Vaya. Vamos a empezar entonces. Vamos a iniciar con Mari. Karen dice que también. La anoto aquí, Karen. Excelente. Reina, teacher, también. ¿Tú también? Claro, Iván, claro. Si, que si quieren todos, van todos. No hay problema por mí. Vaya, voy a empezar con los que tengo anotados y después me dicen los demás si quieren también. Vamos a iniciar con Marilyn. Please, Marilyn. Ok, can you hear me? Uh-huh. Okay. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Okay, very, very good. De primero nos comimos la S, ¿verdad? But that's fine. Yeah. Okay, no hay problema. Vamos entonces con Reina. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Reina. Nada más suavizar un poquito la aire, ¿verdad? Scream. Scream. Bien. Of scream. Vamos con Lisbeth. Pero no lo puedo decir tan rápido. A su ritmo. No se preocupe. Okay. Ice cream, juice
cream, good cream for ice cream. Excellent, good job. Vamos con Jennifer. Thank you. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, ice cream. Very good job, Jennifer. Okay. Vamos con Carla. Bueno, Carla dijo de último, pero bueno, aquí me apareció en la lista. Dígame, Carla. Vaya. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Carla. Vamos con Karen. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job. Vamos con Iván. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Dennis, creo que no le pregunté. Vamos, Dennis. Ice cream, you ice cream, no. We all scream. No, okay, perdón. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excelente. El ice cream se nos metió ahí de por medio, ¿verdad? Pero bien, 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 bien. Vamos con Karen. ¿Ya lo dijo Karen? Sí. Yes. Ok. So, a ver, ¿quién más se me quedó que no ha participado y quiera participar? Si no, voy a elegir yo una persona más así al azar. Ok, y mi mouse me dice que elija a Michelle. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job, Jennifer. I mean, perdón, Michelle. Disculpe, Michelle. Ok, vamos con Trini. Quiero ver, Trini. ¿Cree que puede? Hola Trini, ¿puede escucharme? Si no, no se preocupen. Igual vamos a pasar, el día de mañana voy a volver a repasar y el jueves sí, ¿verdad? Voy a intentar que todos lo digan y a ver cómo vamos desarrollando esa pronunciación, que es lo importante. Vamos a pasar a otra actividad en este momento porque aquí donde me sacó el internet. No sé si escuchan, no sé si en sus casas está lloviendo. Aquí estaba haciendo un calor terrible hace poco. Supongo yo que porque iba a llover. Ok, vamos a hacer esta actividad en este momento. Miren, aquí tenemos a picture with different rabbits. Okay, so this is a rabbit. And a briefcase. Esto que ven aquí son briefcase. Así se llama, briefcase. So we are gonna say where is the rabbit according to the briefcase. So de acuerdo a donde está el briefcase, vamos a decir dónde está el rabbit. So vamos a ir a los breakout rooms y una persona va a preguntar, where is the rabbit? Va a contestar. La otra, the rabbit is, y aquí sería, según las preposiciones del lugar, ayer lo estudiamos. In front of the briefcase, ¿verdad? In front of the briefcase. Siempre digan esta última parte después, the briefcase. En el number two, where is the rabbit? Van a decir ustedes, denme un segundo, guys, perdón. Creí que apagó el micrófono y no lo apagué. No es coronavirus. Estamos con mascarilla, no se preocupe. Let's do. Yo dije, apagué el micrófono porque usualmente cuando voy a hacer algo así lo apago. Bueno, perdón. Ya me van a ver rojita de la pena. Ok, so, where is the rabbit? Va a preguntar a una persona. Y la otra va a decir, the rabbit is, y la preposición del lugar. So, for example, in the number two, dice, the rabbit is... ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo se decía ese? Behind the briefcase. En el number three. Where is the rabbit? The rabbit is? Under the briefcase. Ok. Cuando llegan a este punto de aquí, ¿verdad? Vale, lo voy a explicar todos. Aquí, the rabbit is in front of the briefcase. The rabbit is behind the briefcase. The rabbit is under the briefcase. The rabbit is in the briefcase. The rabbit is on the briefcase. The rabbit is between the briefcases. Como estamos hablando de dos, the briefcases. Y aquí pueden decir, the rabbit is next to
the briefcase, como lo aprendieron, next to the briefcase, o pueden decir esto, que es más específico para cada quien, ¿verdad? Que sería to the right of the briefcase, que es a la derecha del briefcase, to the right of the briefcase, o pueden decir a la izquierda, que es to the left of the briefcase, para ser más específicos. ¿Ok? So, ¿podría decir cómo se escribe la número 6? Between, C de letrea B, E, T, T, perdón, B, E, T, W, E, E, N. Repito, B, E, T, W, E, E, N. Y si no me escucho bien así, está esto, between. Between. Ok, si ya tomaron captura, vamos a pasar. Perdón. El behind. Era behind. Ok, si le tomaron captura, lo pueden presentar ahí con sus compañeros, comparten pantalla y lo presentan. Y si no, pues ya vamos ahí con cada uno donde es, ¿verdad? Ustedes tienen la imagen y saben. Lo que va a hacer un compañero es que se van a tomar turno. A ver, estoy gritando tal vez, pero no sé si ustedes escuchan que está lloviendo fuerte acá o no se escuchan. No. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía, un compañero va a preguntar, where is the rabbit? In number one. O puede decir, number one, where is the rabbit? Y le dice a tal persona, digamos usted está con cuatro, y le dice, Karen, in number one, where is the rabbit? Y Karen contesta, oh, the rabbit is in front of the briefcase. Luego Karen toma su turno y hace la siguiente pregunta y dice, where is the rabbit in number two? Y por ejemplo está con Marilyn, where is the rabbit in number two? Y Marilyn le dice, oh, the rabbit is behind the briefcase. Luego viene Marilyn y le pregunta a Iván, Iván, in the picture number four, where is the rabbit? Oh, the rabbit is in the briefcase, contesta Iván. ¿Me comprenden? Van tomando turnos para que todos vayan preguntando y todos vayan contestando. ¿Yes? Okay. Teacher, diga. Entre el 7 y el 8, ¿cuál sería next to? Cualquiera de los dos. Está a la par. Cualquiera de los dos puede ser next. Que es el mismo, ¿verdad? Sí, pero lo que yo les decía en este caso es esto que está acá. Si usted dice to the right of, está siendo más específico, a la derecha del, ¿ok? Y si dice to the left of, es a la izquierda del maletín. Sí. Aunque creo que en ese caso sería al revés, perdón. Pero según donde yo lo veo, así es. ¿Ok? To the right of y to the left of. Pero en ambos pueden decir next to. Esto es para ser más específico, les comentaba. ¿Ok? So vamos a trabajar en los breakout rooms. Van a quedar de 3 o 4 participantes. Vamos. Jamie, Maritza, ¿les llegó la invitación o no les llegó? Jamie, hello.
What number? Can you repeat, please? Where is the rabbit in number five? Number five. The rabbit is on the briefcase. Briefcase. ¿Viste pregunta acá? Where is the rabbit for number 7? ¿Quién es la otra participante que no recuerdo el nombre? Trini. The rabbit is next to. Rabbit. The rabbit is. Under the briefcase. Sí, sí, así está bien. Where is the for rabbit? The rabbit is. Sería in. Sí, ¿verdad? Sí. In the briefcase. Sí, así estaría. Where is the fire rabbit? The rabbit is on the briefcase. Sí, así estaría. Where is the sixth rabbit? The rabbit is between or next to the briefcase. Yeah. Very good, very good. Where is the picture for? Where is the rabbit? The rabbit is in the briefcase. Okay, dokie. Very good. Jennifer, the picture number. Where is the rabbit? Okay, the rabbit is behind the briefcase. Yes. Que a la par de mi casa hay un perrito y hace mucho ruido. No, no tenga pena. A mí me pasó ayer con unos vecinos que tenían música muy alta. No tenga pena. Okay. No se preocupe. Comienzo con Iván. Yes. Where is the rabbit in the picture number 6? Number 6. The rabbit is between the briefcases. Yes. Ahora voy con Reina. Yes. Okay. Reina, where is the rabbit in the picture number 5? Wow. The rabbit Reina. Reina. Hola. Hola, hola. Creo que se le había cortado la llamada un segundo, me parece. Sí, sí, que por ratito me está yendo el briefcase. And where is the rabbit? 3, Michelle. The rabbit is under the briefcase. Carla, where is the rabbit in number 4? Number 4. The rabbit is in the briefcase. Karen, number 1, where is the rabbit? Oh, the rabbit.
Hello. Hello, teacher. ¿Qué tal la práctica? ¿Cómo? Where is the rabbit? Where is the rabbit? Bien, me sentía como teacher preguntando. ¿Usted sentía como que era yo? Where is the rabbit? Ya, yeah, esta es la práctica. Cuando los mando a los breakout rooms, el punto es que ustedes interactúen, platiquen, hablen, porque cuando estoy aquí yo soy quien está hablando, ¿verdad? Y de repente le pregunto a una persona y solo esa persona habla. Pero en los breakout rooms cada quien tiene una oportunidad de hablar. Y lo importante es que ustedes practiquen más que todo. Disculpe, Maritza, dígame. Solo, Sol Diana, good night. Hello, good night, good evening. Solo quería decirle de que yo hasta ahora he podido entrar a la plataforma. Porque tuve 24 horas de ayer que me bloquearon la cuenta. Ahora se me desbloqueó, hasta ahora he empezado con las primeras lecciones, pero sé que me voy a poner al día para, y me ha estado fallando un poquito el audio, no sé por qué, por eso no puedo hacer participación, pero ya de aquí para allá sí ya me pongo las pilas. Ok, perfecto, me alegra escuchar eso, Maritza. Y sí, póngase, tiene hasta el jueves a medianoche para llegar hasta la sección 3. Hasta el jueves, para llegar a la sección 3. Ajá, tiene que finalizar la sección 3. Vale, sí, sí, ya la voy a entregar finalizada, primero Dios, y saludos a todos y pasen buenas noches. Ok, pero no se nos vaya, no se nos vaya, porque me suena como que se va y no quiero que se vaya. Ok, mira, bien. Thank you, Yana. Ok, you're welcome. Dígame, Trini. Solo disculparme, teacher, porque el internet no me dejó responderle antes, cuando era lo del tongue twister. Ah, ok, perfecto, Trini. No, no se preocupe. Me imaginé que era el internet y por eso ya no le seguí insistiendo, pero ya, sí. Qué bueno que ya le esté funcionando bien. Sí, ahorita sí. Gracias. Ok, perfecto. Bienvenida, Maritza, dicen ahí. Perfecto, eso me llega, que el compañerismo. Ok, me encanta ir a escucharlos practicar. Porque están entre jijiji, jajaja, y todo bien bonito, se escucha ahí en las breakout rooms. Vaya, miren, guys, voy a hacer algo. No sé si me va a dejar esta, a ver. Voy a ver si me deja mandarles algo. Ay, no, no lo agarra como WhatsApp. Bueno. Sí. Maritza, no sé si está usted en el grupo de WhatsApp. ¿No está en el grupo? Excuse me, teacher. No, es que Maritza me está diciendo que no está en el grupo. Vaya, ok. Le voy a mandar el link. Yo no estoy en el grupo. Vaya, ¿saben qué? Vamos a arreglar ese problema en este momento porque... Si no, es mentira que yo lo voy a arreglar. Entonces, vamos, denme un segundito. Esto es para todas las personas que no estén en el grupo. Aquí ya van a estar. Este es el grupo de 9 a 10. Es este el grupo. Ahí es. Perfecto. Vaya, quien no esté en el grupo, ahí está. Es el link que acabo de enviar aquí en el chat. Usted solo da clic y la va a redireccionar automáticamente al grupo de WhatsApp y ya se van a unir. Entonces no hay necesidad de que alguien esté uniendo ni nada. Entonces para Lisbeth, para Maritza, solo den clic ahí y se unen de un solo. Ahora, cuando estén en el grupo de WhatsApp, ustedes van a entrar y van a ver los contactos. Uno de los contactos, creo que mi foto no se puede ver, pero sí se ve mi nombre. Entonces, ustedes ahí vayan a los contactos. ¿Saben cómo entrar a los contactos, verdad? ¿A los miembros del grupo saben cómo entrar? ¿Sí o no? Díganme, ¿sí o no? Sí, teacher. ¿Sí yes, saben teacher. Entrar? Ok, entonces yes. Se van a los contactos. Y ahí van bajando y van a encontrar
alguien que se llame Diana Zayas. Ahí donde dice Diana Zayas, le dan clic y esa soy yo. Entonces, por si alguien pregunta ahí mi nombre o cuál es mi número de teléfono, ahí en los contactos del grupo estoy. Entonces, solo buscan ahí Diana Zayas y lo ponen ahí. No me gusta decirlo aquí porque esto recuerden que va para YouTube y pues ya mucha gente tiene mi teléfono como para que esté en YouTube. No es que alguien me vaya a ir a buscar y voy a buscar el segundo tal donde ella dice su número de teléfono, pero no sé. No me gusta, ¿verdad? Sí, pero es que cuando activamos la cámara nos vemos en YouTube. Sí, pero no, porque son tantos videos y tantas horas de grabación que yo al inicio tenía pena, miren, ahorita estoy hablando así tranquila, al inicio sí me daba pena, pero yo ya lo único que pienso es que cuando esté vieja, muchas horas de mi persona hablando van a estar ahí en YouTube, hay que queden de recuerdo. Ok. Ay, teacher, una pregunta. El objetivo del YouTube es para que nosotros estemos viendo las clases que hemos tenido, ¿verdad? El objetivo de YouTube es porque usted no le quedó claro algo, vuelve a ver el video. ¿Le pareció algo chistoso? Vuelve a ver el video. Espéreme. ¿Y cómo acceso yo al YouTube para ver eso? Yo creería que a todos ustedes les mandaron un correo cuando inició el curso, donde van estos detalles, pero yo aquí se los voy a pegar. Teacher, esa si es la quiere... playlist de ustedes. Diga, Marilyn. Le iba a decir que si quería lo iba a reenviar al grupo para que todos lo tengan ahí. ¿El correo? No, el link para ingresar a la playlist de las clases. Si quiere, mande eso ahí al grupo, el link. Yo lo envié aquí. Si lo pueden ver, ya está ahí. Si dan clic aquí, ya los manda YouTube de una vez a la playlist de nosotros. Pero si quiere, Marilyn, mándelo al de WhatsApp, porque yo ahorita no tengo abierto el WhatsApp aquí en mi computadora y está en la computadora. Entonces, para que ellas puedan entrar desde ahí, Marilyn, si me hace el favor. Ahorita acaba de enviar. A mí no me aparece su nombre. ¿No aparece mi nombre? Teacher, ¿es el número que empieza con 72 o 74? 72. A mí no me aparece. Vamos a ver. O 74. Porque son los que tienen la imagen de inglés corporativo. No. Otro también 75. No, el mío no tiene la imagen de inglés corporativo. El mío solo tiene mi nombre porque no es una cuenta corporativa. Mi nombre tendrían que verlo. A ver, voy a poner mi foto pública. Ahora, tal vez con la foto me ubican. Ve ahora si le aparece mi foto. Ahorita veo. Oh, por Dios, qué sexy. Ya aparece pública su foto, ya se puede ver. ¿Ya se puede ver mi foto? Ok, entonces ahí con la foto ya se ubican quién soy yo, y entonces me escriben ahí. No sé por qué no se ve mi nombre, tendría que, pero igual, ahí la foto pública, no tengo nada que esconder. Bien, vamos entonces a continuar. Sí, está con su boyfriend. Yes. No, vamos a continuar aquí y... Sí, a mí no me aparece, no sé por qué. ¿Otra vez? Pero ya tengo todo público. No, ya. Vaya, le voy a escribir. Vaya, voy a hacer eso mejor. ¿Ok? ¿Ese mensaje? ¿Sí le llegó el mensaje? Ya. Ok, perfecto. Sí. Bien, ahora sí. Eso hubiera hecho desde el inicio. Ok, guys. So, vamos entonces a pasar a un ejercicio. Aquí, en este ejercicio, lo que van a hacer es, vamos a completar con cosas del verbo to be. Tiene que tener coherencia. So, vamos a ser un poquito coherentes con eso del verbo to be. Y, for example, aquí vamos a indicar cuál es el que falta según el pronombre o el nombre que esté. So, for example, la primera dice, hello, my name. ¿Cuál sería el verbo to be que corresponde? Am, is, o are. Is. My name is Carl. I am from Australia. I am 13 years old. I am a student. I am at a secondary school. My father is
is a teacher. And my mother is a nurse. My father is 45 years old. And my mother is 42. A ver, alguien que me diga por qué aquí dice is y por qué no dice has. ¿Porque está hablando en presente? No, no. Porque nosotros podemos decir... Ah, no, porque, yo tengo... perdón, porque está hablando... Se cortó. De su papá. Ajá, sí está hablando en tercera porque persona. No está hablando de él, sino que del papá. Es correcto, pero ¿por qué en español decimos de yo tengo? Es de un positivo de él, no directamente de él. ¿Por qué en español decimos yo tengo 26 años y no decimos yo soy 26 años? ¿Ok? Porque en inglés se dice así. Porque es lo que usted explicaba ayer, que en inglés se tomaba como más viejo, como... Sí, pero en inglés... Mayor o más vieja. Sí. Okay, en inglés es algo que somos, no tenemos. Exacto. A ver, a ver. Ok, ok, me lo dijeron dos personas. Escuché a Lisbeth que dijo que... Yo no, le dije. Lisbeth, ¿qué dijo? En inglés, la edad es algo que somos, no es algo que tenemos. Y otra persona dijo que era una, ¿qué? Escuché de fondo ahí. Como una cualidad. Exactly. Entonces, la edad es algo que a mí me describe. Yo soy eso. Soy eso de vieja. Soy eso de viejo, ¿ok? Entonces, por eso la edad no es algo que yo tenga, que yo posea, sino que es algo que yo soy. Y por eso se dice I am. Se lo digo porque en otro grupo me han comentado a veces en este ejercicio, teacher, y ahí le puedo poner my father has 45 years. Entonces yo, no, porque repito, es algo que somos. Y el verbo to be representa ser o estar, ¿verdad? Ok, me emociono y hasta empiezo a darle aquí con toda la mesa. Bien, vamos a continuar. Entonces decíamos, my father is 45 years old and my mother is 42. We live in the city center. Our house is, y como aquí yo no voy a poner it is, porque aquí ya el our house hace el papel de sujeto. Entonces nunca vayan a repetir y vayan a reponer our house it is. Porque es como que yo diga, for example, I don't know. He, Peter, is my best friend. El Peter, bueno, el Peter aquí, ¿verdad? Como que así lo mencionamos nosotros, pero no es correcto decirlo de esa manera. ¿Ok? Entonces no vayan a repetir pronombres. Pronombres no van a escoger en este momento. Solo van a escoger el verbo to be que falta. Si alguien puede tomarle captura a esto, ¿ok? Tómenle captura. Y vamos a resolverlo como grupo, ¿ok? Otra vez vamos a trabajar en grupo. Y les digo que tomen captura. Se me perdió. Aquí está. Yo no me he ido. Solo dele. Se me perdió la captura también. Ah. Si toman captura, entonces alguien de ustedes puede compartirlo cuando estén en grupo para que vayan viendo y vayan resolviendo juntos. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, yo no la veo. ¿No ve qué? ¿Mi pantalla? Hoy sí. Okay. A saber qué le pasó, se me había ido. Ah, ok. ¿Pero los demás sí pueden ver mi pantalla? ¿Yes? Ok, vamos a tomar captura del siguiente ejercicio. Ese es el siguiente. Aquí van a dar respuesta. Y como ustedes ya hablaron de las preposiciones de lugar, saben cómo responder esto. Y nos referimos al cat como it is, o podemos decir the cat is. Podemos utilizar el pronombre para dar la respuesta, o podemos utilizar the cat, que es el nombre, ¿verdad? El gato está. So, for example, la primera dice, where is the cat? ¿Y dónde está el cat en este caso? On, porque está encima, ¿verdad? On, sobre. It is on the computer. La siguiente, lastimosamente el gato, pobrecito, a saber qué andaba haciendo. Where is the cat? The cat is... Under the computer, ¿verdad? Under the computer. So, si en este caso el gato estuviera abajo de la mesa, o sea, que está la computadora, está la mesa, ahí sí sería ¿cómo? No sería under, sería... Ayer lo vimos. Está abajo, pero no lo está aplastando. ¿Cómo lo diría?
A ver, alguien que se acuerde. Below, under. Below. 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 Okay. Below. Entonces, tomen captura de esto, que esto también lo van a responder con sus compañeros. ¿Qué van a hacer? Van a ir diciendo. ¿Y cuál es la respuesta de este? Uno va a hacer el papel de teacher en una pregunta y va a decir los demás. Ah, es tal. Yo creo que así es. Ok. Y lo van a ir resolviendo. Yo voy a pasar escuchando ahí por las salas a ver cómo están resolviendo estas cosas, como que fueran, digamos, una worksheet, una hoja de trabajo. ¿Me comprenden? Ok. Ok, excelente. Voy a rehacer los breakout rooms para que les toque con nuevos compañeros. Ok, vamos. Hello. Reina, ¿no le llegó la invitación para unirse? No. Vale, le voy a enviar una invitación, pero no se una. No se una todavía. Yo le voy a decir cuando se una. Ahora sí, únase. ¿Le llegó, Reina? Reina, le envié la invitación de nuevo. Ahí está. Reina, ¿no le llegó la invitación? Reina. Hola. No puedo compartir pantalla. Ah, ya lo vi. Aquí vamos. Is 45 years old and my mother is 42. We live. Me estaba ubicando. Our house, ¿verdad? Más por my father. My father. My father is. Entonces, perdón. Pensé que estábamos más adelantito. Ajá. 45 years old and my mother is 42. We live in the city center. Our house is a small flat, but it is new and modern. My grandparents live with us. They are retired. Así sería, ¿verdad? Yes. This boy is Peter. He you can say retired. 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 He is my best friend.
Hello, estamos practicando. Sí, es que tenemos. Y bueno, hagamos algo. Hello, no tomé la captura. Ah, ahí está. Voy a tomar la foto. Permítame. Ajá, que como encontrar las palabras del. Captura la otra. Ahí ya la tiene. Okay, creo que sí, ya. Gracias. Yes. Okay. Ya. Sí, creo que ya podemos. House. It and it has got a big garden. A big garden. We are always together after school. After school. ¿Quién sigue? ¿Este mismo? Sí. Sí. Va, ¿me ayudan si me equivoco? ¿Que participen los demás? ¿Cuántos somos? Solo somos tres. Otros tres. Ok. Escuchamos voces. Yo también. Pero si quieren alguien más que repita. Ay, no, ya no vamos. Ah, pues al otro. El otro. Ya regresamos, teacher. Así es, ya escuché ahí que dijeron, apúrese, apúrese el otro, porque ya nos vamos, no, apúrese el otro. Pero le voy a dar chance cuando iniciemos la clase mañana para que terminemos eso, ¿ok? La segunda imagen, porque siento que es la que no participamos mucho en esa, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, yes. So vamos a iniciar con esa imagen. Ok, guys, thank you very much for being here. Gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que el día de mañana también podamos estar todos, que practiquemos un poquito más el tongue twister. Trabajen y hagan todo lo posible para que el día jueves a medianoche ustedes hayan terminado el midterm de la section 3, ok, que es lo más importante para esta semana. Ok. Okay, perfecto. So that's it for today. Eso es todo por hoy, guys. And I will see you tomorrow at 9. Okay. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Have a good night, everyone. Good night, bye-bye. Teacher. Bye bye. Bye bye. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Bye bye.